Asesoría José Antonio Alcalá Caralcázar te ofrece la mejor ayuda para cumplir con tus obligaciones fiscales, laborales, contables y mercantiles. Contamos con un experto equipo de profesionales con más de 30 años de experiencia a tu servicio. Te asesoramos con declaraciones de renta, impuestos sobre sociedades, contratos laborales. Cubrimos servicios integrales para empresas y autónomos. También te ofrecemos asesoramiento en herencias, catastros, seguros. Asesoría José Antonio Alcalá Caralcázar, siempre a su servicio en San Esteban de Gormaz y el Burgo de Osma. Ven con tus amigos y familia a Bar El Soportal, en la Plaza Mayor de San Esteban. Tenemos la mejor variedad de tapas con especialidad en bacalao. Disfruta en verano de nuestra amplia terraza. El buen trato y servicio es nuestra seña de identidad. Bar El Soportal, el mejor ambiente en la Plaza Mayor de San Esteban de Gormaz. Carnicería Espinel te ofrece la mayor variedad de productos cárnicos con el buen hacer de décadas de experiencia. Realizamos artesanalmente nuestros productos elaborados, conjugando tradición e innovación. Contamos con carne de primera para clientes de primera. Carnicería Espinel, en San Esteban de Gormaz. Drogas Leo lleva más de 35 años al servicio de San Esteban y comarca. Ofrecemos a nuestros clientes una amplia variedad en productos de droguería, perfumería, alimentación, fitosanitarios, jardinería y pintura. Estamos siempre a tu servicio, abriendo todos los días del año. Realizamos servicio a domicilio, llevándote la compra hasta tu casa. En Drogas Leo, nuestra prioridad eres tú. En Hotel Rural El Alquerque te ofrecemos el mejor servicio en el centro de San Esteban. En nuestra cafetería servimos una gran variedad de tapas con especialidad en pulpo. Abrimos de martes a domingo. Reserva nuestras habitaciones en nuestra web www.elalquerque.com. Hotel Rural El Alquerque, en la Plaza San Esteban de San Esteban de Gormaz. ¡Te esperamos! El pueblo de Verilla, San Esteban, celebra las fiestas en honor a la Virgen de las Nieves y en el día de hoy, en este domingo, lo van a hacer con una comida popular, recibiendo también a las piraguas que llegan desde San Esteban. También estamos con Milagros Gañán Carro. Milagros, buenos días. Buenos días. Bueno, bien afanados desde primera hora en Velilla para preparar la comida. Desde primera hora, todos aquí atareados, pelando ajos, patatas, de todo para la ternera. Bueno, te iba a decir, vemos a los mayores, solo vemos a algún joven que se ha atrevido a venir a preparar, pero yo sé que en este pueblo son más jóvenes y no sé dónde los tenemos. Pues en la cama, han estado hasta las tantas de la mañana en la juerga, pues fíjate tú ahora, a ver. O sea que aquí el único responsable es el Iván. Eso, es un buen chico, ¿eh? Y buen cocinero, por lo que sabemos. Y bien cocinero también, participa en todo el hombre. Bueno, contadme un poco, ¿qué es lo que estáis haciendo? Pues mira, estamos pelando las patatas, zanahoria, picando pimiento, cebolla, los ajos, para hacer el sofrito para la caldereta. ¿Tiene algún truco también a la hora de preparar la caldereta aquí en Velilla? No, no tiene ningún truco, es normal. ¿Como toda la vida? Toda la vida, sí.
Bueno, y con ganas también luego de recibir a los piragüistas que vienen de San Esteban. Sí, 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 también, también. Es muy bonito eso, ¿eh? Cuando bajan, muy bonito. ¿Vivís en el río? En el río. Y allí nos comemos la caldereta también. Bueno, y de estas fiestas, Milagros, ¿con qué te quedarías? ¿Qué es lo que más te ha gustado durante este año? El jueves, la cena del jueves, porque es del pueblo y muy bien, muy bien, muy bien, sí. Cada vez viene más gente y está muy bien preparado. Y buena animación también. Sí, 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 con la gente que vino, de las de la pandereta, muy bien. Oye, pues Milagros, te dejamos seguir con los ajos y muchas gracias también por atendernos. Muy bien, muchas gracias a vosotros también. También estamos con Miguel Ángel Monje. Miguel Ángel, buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, unos cuantos cocineros que sois aquí en Velilla. Dos aprendices y un profesional, claro. Bueno, y he visto también a Carmelo dirigiendo. Sí, claro, un director tiene que haber en toda buena empresa. A ver, contadme un poco, ¿cómo preparáis la caldereta? Pues el profesional te lo puede contar mejor, que es el que nos dirige. Y para eso estudió en Zarauz, ¿no? El hoy. Primero preparamos el sofrito de la... Los ingredientes que hay que echar, pero el cocinero profesional tiene su secreto. Que todo no se puede decir. Que no se puede revelar lo que se puede echar. Importante también, después de toda la fiesta de ayer, que por la mañana ya estáis a primera hora preparando. No, a las 9 de la mañana estábamos ya preparando. Oye, porque hay que estar a las 3 tiene que estar en Barruelo. ¿Y nos juntáis unos cuantos? Sí, nos juntaremos sobre 260, 270. Claro, los del pueblo y los... de la piragua que viene. Y bajan todas las piraguas, como todos los años. Y contadme un poquito, a ver, ahora mismo el sofrito, ¿con qué lo estáis preparando? Ahora el sofrito estamos cebolla, pimiento verde y pimiento rojo. ¿Y después ya? Y después echamos la zanahoria cuando esté a 20. Al cordero no echamos zanahoria y la patata 20 minutos antes. Para que esté tierna, 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 ¿cuánto tiempo tiene que estar la caldereta aquí en Velilla? La caldereta tiene que estar 3 horas. Estupendamente medido. Sí, sí. No, es que este año también hemos cambiado, porque estos años atrás, como podíamos hacer fuego, lo hacíamos con fuego. Y este año vamos a hacerlo con... Como nos han prohibido hacer lumbre, lo hacemos con camping gas. Con las temperaturas que hemos tenido estos días, cualquiera se arriesga también. No, es que no nos podemos arriesgar, porque vienen y nos pueden meter una que nos acordamos de la fiesta de Velilla. Oye, pues os vamos a dejar seguir removiendo, porque vaya a ser que luego, por culpa nuestra, no ya salga bien. Se ha quemado luego... A los de la tele. Luego os quedáis a comer con nosotros. Bueno, pues muchas gracias y que salga todo bien. Venga, a vosotros. Ferretería y centro de bicicletas en San Esteban de Gormaz, Ferrebike Mio Cid. Herramientas, menaje, material eléctrico y de fontanería, utensilios de agricultura y artículos de regalo. Contamos con servicio de montaje, reparación y mantenimiento de persianas y toldos. Además, somos centro BTT, con alquiler, venta y reparación de todo tipo de bicicletas.
Ferrebike Miocid, tu servicio de ferretería y bicicletas en calle Mayor 31 de San Esteban de Gormaz. Materiales de construcción del Amo. Elaboramos ferralla a medida. Tenemos todo tipo de material de construcción y ferretería. Visita nuestra exposición de cerámica con las mejores marcas del mercado. Te ofrecemos nuestro servicio de camión grúa para distribución de materiales a domicilio. Además, somos distribuidores de la prestigiosa marca de estufas Brompi, tanto para leña como para pellets. Puedes consultarnos en el 975 350277 77 y en la avenida de Valladolid número 8 de San Esteban de Gormaz. Óptica La Rambla, tu servicio de óptica y audición en San Esteban de Gormaz. Todo en óptica y optometría, con los últimos modelos en graduado de gafas normales y de sol. Contamos con un nuevo servicio de tonómetro para el control de tu tensión ocular. Además, vendemos audífonos digitales con servicio de reparación y mantenimiento. Ven a Óptica La Rambla, en calle Mayor 8 de San Esteban de Gormaz. También estamos con uno de los piragüistas que han llegado, Alberto Tomás. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué tal habéis visto el río en el día de hoy? Pues iba con bastante agua y no hemos tenido algún percance porque había zona de rocas y tal y ha habido alguno que ha volcado, pero por lo general bien. Pero nada grave, ¿no? No, nada grave. Oye, os han recibido también bien en Soto, ¿no? Sí, nos tienen aquí preparada la comida. Hemos almorzado allí todos bien, hemos puesto las piraguas como mesas y tal y todo bien. Vaya recibimiento también aquí en Velilla. Nos tienen aquí como reyes. Si en realidad luego lo del descenso es lo de menos. Y lo que importa es ahora la comida. La comida, ¿no? Sí. Bueno, ¿cuántos habéis bajado en total? No sé, seríamos unos 40 o así. Imagino que Alberto de los primeros. Del segundo ya. ¿El segundo? O sea, que casi más premio ya, ¿no? Sí, bueno. Bueno, y para todos que no conozcan tanto las fiestas de Velilla como también el descenso que habéis hecho, ¿por qué lo recomendarías? Joder, porque uno que estás juntas mucha gente para bajar al río, tal, que conozcan gente de fuera, viene también mucha gente y es una experiencia que quieras que no, pues la tienes que hacer alguna vez. Bueno, pues Alberto, muchas gracias por atendernos y bueno, que aproveche con la comida. Muchas gracias. También estamos con Adrián. Adrián, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, después de muchos días de fiesta, ¿eh? Sí. Bueno, ¿qué tal lo pasamos ayer? Muy bien. Todo bien. Cuéntame un poquito más, hombre. Bueno, pues había mucha gente ahí para bailar y pasarlo bien con los amigos. Bueno, y el bingo no tocó, claro. No. Ya, ya le tocó a otro, ¿no? No hubo suerte. Bueno, en el día de hoy, ¿qué has estado haciendo? Pues hemos estado ayudando a hacer la comida y ahora hemos estado un rato bañándonos en el río viendo cómo bajaban los piragüistas. ¿A qué hora has ido a ayudar a la comida? A las 12:30. Porque nosotros hemos estado antes y ahí poco joven había. Estábamos durmiendo. Estabais durmiendo todavía, pero bueno. ¿Y nos da vergüenza? No, no. Hay que dormir. Hay que dormir un poco, ¿no? Bueno, ahora también para preparar la comida, ¿no? Hay que preparar la comida para comer. Bueno, y cuéntame un poquito, ¿qué coméis hoy? Caldereta con patata, carne y de todo un poco. A ver, de todo lo que han estado haciendo esta mañana caldereta, después cuando has llegado, ¿qué has hecho? Almorzar y ver lo que hacían. ¿Y ver? Sí. O sea, que ayudar lo justo. Lo justo. Pero bueno, Adrián, hay que hacer algo, ¿qué? Sí. ¿Tocará luego fregar? Luego fregaremos. Luego fregaremos, ¿no? ¿Me lo prometes? Sí, sí. ¿Está grabado? Sí, sí. Bueno, ¿por qué son tan especiales para ti las fiestas de Velilla? Porque llevamos mucho tiempo aquí todos juntos y nos lo pasamos muy bien. Bueno, y ahora con toda la familia. Con toda la familia. Bueno, pues muchas gracias también, Adrián, y buen provecho. Gracias. En San Esteban de Gormaz, Mesón Restaurante Miocid. Te ofrecemos una gran variedad de almuerzos. Saborea nuestras comidas caseras con nuestra especialidad de rabo de toro, cabrito al ajillo y los chuletones. Reserva tus comidas o cenas en el teléfono 975 35 11 90.
El mejor servicio y calidad lo encontrarás en Mesón Restaurante Mio Cid, en San Esteban de Gormaz. Vial Gormaz es tu elección para sacarte el carnet. Ofrecemos un servicio a medida y de calidad, centrándonos en el cliente, y lo hacemos en una zona como la nuestra, como San Esteban y el Burgos, sin la necesidad de desplazarnos a otros lugares. Permisos de la clase B y también de mercancías peligrosas y el certificado de actitud profesional. El alumno se programa su sistema de estudio, siempre asesorado por el equipo de profesionales de Vial Gormaz. Disponemos de todos los contenidos desarrollados en vídeo, permitimos que el alumno pueda diseñar a su medida su proceso formativo. Vial Gormaz, en el Burgo de Osma y en San Esteban de Gormaz. Domingo del Hoyo también estamos. Domingo, buenos días. Buenos días. Bueno, y felices fiestas. Gracias. Bueno, ¿por qué son tan bonitas las fiestas en honor a la Virgen de las Nieves? Claro, porque esto es la Virgen del pueblo y esto hay que celebrarlo todos los años. Claro, y tenemos mucha devoción a ella. Bueno, a la Virgen y luego también todas las actividades que hacéis. Sí, aquí se hacen muchas actividades. Hay cosas para los niños, hay cosas para los mayores y muchas cosas más. Domingo, ¿qué has participado estos días? En estos días en todo lo que he podido, en todo lo que he podido. ¿Nos hemos llevado algún premio? No, no. ¿Hemos tenido suerte? Otros años he tenido suerte que me quedé campeón de guiñote. Pero este año no, porque a la primera ya me fastidió. ¿A la primera de cambio? A la primera de cambio. Vaya mala suerte, ¿no? Bueno, hay que compensarlo con el día de hoy, con la comida. Sí, eso por supuesto, eso por supuesto. Bueno, imagino que es muy bonito también juntarse con la familia, con los amigos, con todo el pueblo. Esa es la base principal, que estás con toda la familia, vienen todas las familias y nos juntamos con todo el pueblo y oye, pues se pasa un día agradable y es la base principal. Domingo, ¿cuántos somos en vuestra familia? Pues aquí ahora mismamente 21. Casi nada, ¿no? Casi nada. Menos mal que el alcalde está para todo el pueblo y no hay que prepararlo y también. Y otros dos o tres porque se han ido. Si no, pues fíjate, 21 y 3, 24. Oye, pues que lo paséis muy bien y buen provecho. Vale, gracias, igualmente, pareja. Discomóvil Cubic es la mejor opción para tus fiestas. Contamos con camión escenario y un amplio equipo con inmejorables características. 14.000 vatios de sonido Line Array. 20.000 vatios de iluminación, con cabezas móviles, cegadoras, focos par y flash. Tenemos además micros inalámbricos, máquina de humo, pantallas de LED y de televisión. Somos DJs profesionales y expertos en animación. Tenemos todo lo necesario para hacer de tu fiesta un momento inolvidable. Fisiosanes, expertos en el cuidado de la salud. José Enrique Gutiérrez y Pablo Lázaro ponen sus manos a tu servicio con una amplia variedad de tratamientos. Fisioterapia. Tecarterapia Winback, osteopatía, podología, fisioterapia en el lactante y nuestro nuevo servicio de recuperación funcional RedCore. Confía tu salud a Fisiosanes. Registro sanitario 42C22-0057. En Pinturas Montó de San Esteban te ofrecemos todo tipo de pinturas para la protección y decoración de fachadas, interior, puertas, verjas, madera, terrazas, humedades. Además, conseguimos el color que tú elijas al instante. A través de nuestra aplicación podrás colorear tus proyectos y hacerte una idea más clara de tu color. Disponemos de soluciones en papeles pintados, ferretería, construcción y agricultura. Visítanos en San Esteban de Gormaz. María, buenos días. Buenos días. Bueno, celebrando las fiestas de Velilla. Aquí estamos, pasándolo como se puede, claro, en familia. Bueno, cuéntame un poquito de estos días, ¿cómo han sido las fiestas? Pues muy bien, nos lo hemos pasado muy bien. Hemos tenido la víspera ayer y
Y oye, y hoy pues estamos en junto toda la familia. Y anoche aprovechando el baile también para bailar. También, también, bailamos el gallo. ¿Qué tal se da? El gallo, a mí me se da muy bien, hijo, porque como estoy en Madrid, sabes, voy a bailar. Bueno, y el día de hoy imagino que también muy bonito juntarse todo el pueblo. Hombre, hoy es el día más bonito y ayer también nos juntamos, todos en la plaza y muy bien todos. Oye, los piragüistas... todo muy bien. Los piragüistas me decían, qué bien nos reciben en Velilla. Sí, porque son muy buena gente, somos muy buena gente. Los orianos ya lo sabes, es lo que tenemos. Bueno, ¿cuántos os juntáis aquí en la familia? Aquí en la familia, pues mira, vemos ahora mismo 16. 16. Casi nada, los ¿no? Los que faltan. Nos faltan más, lo que pasa que no han venido, hijo. Bueno, pero los que están se disfruta, ¿no? Se disfruta todo como se puede. Bueno, ¿hay hambre ya? Pues mira, ya hemos comido lechuga, tomate, que es de aquí de la tierra. Y muy bien. ¿Y a esperar a la caldereta? A esperar a la caldereta, a ver qué tal. Bueno, pues que os vaya muy bien y buen provecho. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Estamos también con el alcalde de Velilla de San Esteban, con Teófilo Andrés. Teófilo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, y felices fiestas también. Gracias, igualmente. A ver si estáis por aquí, os divertís, como nos estamos divirtiendo nosotros. La verdad que divertidos también pues todo el pueblo y también los piragüistas, que como bien dicen cuando llegan, qué bien nos acogen en este pueblo. Ellos están encantados con nosotros y nosotros estamos encantados con ellos porque ya llevamos 6 o 7 años que los invitamos a comer. Y cada año acuden más piragüistas a la cita de Velilla, como es normal y natural, y estamos encantados con ellos. ¿Sí? Bonita actividad también. ¿Eh? Bonita actividad. Es que además están encantados con los paisajes que ven desde el Duero, y vamos, es, ya ves que vienen encantados y que vienen niños, mayores y lo que haga falta. Bueno, y después de tantos días de fiesta, hay que madrugar para preparar la caldereta, como hemos podido ver. Pues, no te digo lo que he dormido esta noche, pero si quieres estar cumpliendo con la gente por la noche y empezar a hacer la caldereta por la mañana, pues las horas de dormir son muy cortas. Pero bueno, contento y que estos días la gente disfrute de las fiestas, que para eso se hacen, y de mi ilusión es que cada año venga más gente al pueblo y que disfrute de las fiestas. La verdad que cada año van cogiendo también más auge, no solo por la noche, sino también el resto de actividades. Sí, sí, hombre, ya sabes que las actividades, hemos tenido actividades toda la semana, las mujeres que han hecho un taller de costura, y nosotros pues las actividades normales de tanguilla, bolos, tal, y esto de la caldereta, la gente está encantada con ello. Bueno, y ahora nos juntamos unos cuantos. Pues hombre, este año creo que nos vamos a juntar lo que no estaba previsto, como tú ves, estamos aquí planeando porque hemos traído mucho más sitio para la gente y encima nos hemos quedado cortos. Eso es bueno y que se conoce que la gente disfruta de ello, o sea que están contenta la gente con ello. Teófilo, para el que no conozca las fiestas de Velilla, ¿por qué hay que venir a las fiestas y por qué hay que venir a Velilla? Pues hombre, ya te digo, a las fiestas de Velilla hay que venir porque tú las conoces, sabes cómo son y lo de que se disfruta en ellas. Aparte de que la gente no sabe las vistas que tenemos sobre el Duero desde la terraza de la plaza, hay gente que viene por primera vez, se lo enseña y dice, se queda impresionado de las vistas que tiene. Y tú, naturalmente, las orillas del río Duero, pues hombre, son encantadoras. Entonces, lo que disfrutas por la noche, la gente que es amable y todo lo que conlleva todas las fiestas normales de cada pueblo, pues creo que es merece la pena venir a ver las fiestas de Velilla. Sin olvidar las tradicionales bodegas. Bueno, eso ya, las bodegas son famosas, las bodegas de Velilla son muy famosas.
porque no es por nada, pero creo que son de las mejores que hay en la zona, porque son íntegramente de piedra, piedra caliza, y son muy buenas bodegas. El vino no te digo nada porque es de la Ribera, o sea, que ¿de qué te voy a decir del vino? Bueno, vino para acompañar también la caldereta y bueno, esperemos que la gente disfrute. Esperemos que la gente disfrute de la caldereta, del vino y de la tarde, que hace un poco calor, pero bueno, que aquí debajo de los chopos está bastante bien. Teófilo Andrés, muchas gracias también por habernos invitado. Muchas gracias a vosotros por haber venido.